Bueno, ba, azkenean pozik egotako emaitzak dira, eskertzen diet konpromisarioaren konfiantza berriro, eta horrek animatu egiten gaitu bide honetik jarraiten, bihartik lanean jarraiten, eta aldugun aurrian atletikin gestiña ba, hobetu, horrek lukartu ezin gaituein, alderantziz, eta baina bai, gauza bi proposatu dugu berriro eta gauza biak aterat dugu. Atera dugu dugu za aurrera ba respaldoan jaiz. Bueno, gauza bi egon dira, ez? Edo gauza bi behintzat intenta izan dugu, edo gure guke intintzen eduki dugu holan behintzat planteatzeko. Normalean beste urteetan, urte bakarra ikusi dugu, orduan guk egin duguna, edo planteatu duguna gaur egunean, izan da apur bat ongo urtea begiratu, baina ere bai, lau urteak perspektibekin behitu eta saldu zen izenda globalki gure ikuspuntua edo gure lana jakinda behintzat momentuz, ez dakigu zer gertatuko den gere aldian, baina guk asumitu genuen konpromisoa azken biderrez izango dela asamblea da, horra objetibo dut iduguz eta bueno, posi gaude horregatibe bai. Atzera begiratuta, bueno, asambleetan zuen zuzendaritzak lasaitasuna izan du eta aipatu duzu lehenengo erantzunean honek lanean jarraitzeko bueno, indarra ematen duela, aurrera begiratuta badakizu zer datorren eta ez dakit urrutiak erabakirik hartu duen edo ez? Bueno, ez, lanean jarraitzea da, zapatuan partidu bat daukogu, ez gaude klasifikazioan ondo, ekipoa eta teknikoa lanean dabiz eta bueno, gure objetibo bakarra ba, gure aldetik eta aurrak beretik ba, haimetarinen ba, irabazten partida joatea eta aldein neurrian esan dudan bezala ba, ekipoari den horra artean ondala hile bat fula hola da, baina bueno, guke diferentea garela esaten dugu eta orduan nolako reakzioetan ere bizi izan duituz eta biziko duguz eta bizitzen gaude, baina bueno, denon artean klimarik eta honena urrengo partidetan eta urrengo hileetan eta urte guztian sortzen badugu ba, asko hobea izango da jokalariak, ze jokalari asko gazteat dira. Beste erabatean galdetuta, datorren urtean zure burua hor adierazpenak egiten ikusten duzu? Ez dakit, benetan dinotzut badakit erabaki hartu behar dugula, ez nik. Baizik eta nigaz dagoen jendeare bai, baina nik uste dut ez dela lehen esan dut. Badakit erabakia hartu behar dela eta momentu batean hartuko dugu eta salduko dugu. Eta momentua saltzen dugunean atletiren interesak ere kontuan ikuko ditugu, baina uste dut ba, ez dela momentu arainik. Josu, zure hitzaldian, zure berbaldian, dozena bat bidar bai bentzat, beldurrik ez. Gaurkoan mezua hori izan, zergaitik? Bueno, ba, nik uste dut denok batera egiten dugula gauzak, gauza txarrak eta honak dagozenean, eta denok, denok batera atera behar dugula eta disfrutatu gauza honak datozenean, eta gauzak hainoenak ez dago zenean. Bueno, guk nahi dugu konpetitu situazio edo modu diferente baten, eta horrek momentu honetan disfrutaten dugu doblea, baina momentu zailetan badagoz momentu batzuk ekipoak ba, sakada gehiago behar dabela. Bazkematen, ez dut esango esperientzi gabeko ekipoa dela, baina olako situazioan askok ez dabelako bizi, ez? Eta horrelako asko askotan bizi izan ditugulako, eta azken bat normala delako, bain tranquiltasun bat egotea, baina horrek ez dugu, ez gaitu alarmako situazio baten generatu behar, edo denon artean, klimarik eta hobea sortu behar delako, ez? Orduan, guk argi eduki behar dugu zelan nahi dugun jokatu.
Eta horrek emaitzak, noski danok emaitzen bideago daz, baina ez dakit alde batera itxi beharko dugun. Baina futbolan edo zer pasalik hori badakigu, baina zuk guk zelan nahi dugun jokatu horrez gain egon behar da. Eta horretik aparte, ba, gagozen momentutan, jokalari bezala bizi izan ditut, baita presidente bezala naiz eta gauza generala oso ondo joan, baina, bueno, puntuala izan leke, luzatu alda, bueno, denetarikoak ditu eta denok atara dugu, zez, ba, horrela nahi dut berriro, jendearen gan, ba, sentimendu hori sortu edo bentsat ez ahazteko. Azken biak, bata, gehiegizko urduritasuna, neurrizkanpoko eskortasuna somatu duzu azkenengo egunetan taldearen inguruan, hori mezu hori bidaltzeko? Bueno, azken batean, aldek eta gehien, naiz eta nire ez nazale gintzen dena irakurtzen, da entzuten, baina llegatzen zehait gauzak, eta ere bai badarama denborea hemen, ba, pur bai akiteko nondituan gauzeak, ez? Finaletan azten gara hitz egiten, bakoitzak bere interesekin, zuek ere ezagutzen zarete zuen artean, eta badakizute zuen artean ere interes desberdina daudela, eta nik bakarrik esaten dut, ba, azken batean, naiz eta danak bere objektiboak eta interesak euki Atletik ganean dagoela, eta denon bultzada behar dugu, eta momentu normalean larrietan. Zuk noz behar duzu sakada bat. Gauzak urteten doa zenean eta nahi gabe ia urteten dabe zenean, edo kilikolo zabi zenean denboralde batean, noz datorre anaia, noz dator lagunak, noz datoz familia, ba, momentu horretan, ez? Eta hori nabari da, eta jende azton ez da leloa. Osea, denon arten atera behar dugu, eta ni nahi dut, gelditzea argi, norrez dagoen klima hori bapur bat sortzen. Bueno, eta azkena, klima hori aipatu duzu, larun batean Zelta dator, 8. jardunaldia da, oraindik asko falta da, baina inork ezin da bukatu, jokoan dauden puntuak, puntuek asko balio dutela Atletikentzat. Bai, horrela da, ez? Partidu bat daukagunan aurrean irabaztera joan behar gara, baina ez dakit oso ona baden, ekilibre euki behar duzu. Osea, jokalariak bat jakin behar dabe, zeo zer gehiago emon behar dutela, eta situazio guetan zeo zer gehiago emon behar da partidok irabazteko. Gauzak ono datu zenean ia nahi gabe sartzen dira gauza, sartzen dira golak, eta txarto zaudenean, edo behintzat emaiz batzuk batera txarto doa zenean, alaz eta hola atera behar dira partidoak, horrek, hola neuki behar ditu jokalariak, edo hola negon behar dira, teknikariak eta gu ere bai, eta danok, baina ere bai, hori, bat entxinio eta ansiedade topera baten badugu ez da izango. Na, orduan, zuk esan duzu, 8. partidan gaude, futbolan edo zer pasalike, pasaditugu, joaten bagara nire esperientzera begira, holako momentu puntualak egon dira edo txarragoak. Luzerago edo beste jornada asko aurrerago, holakoak egon dira. Ez dakit, Marcelo Torresaren lehengo urtean, ez genuen hasi ondo, eta holako situazioak bizi izan ziren. Segurazki denok ez gara berriak Atletiren inguruan eta horrelakoak bizi izan ditugu. Ba, bueno, azken batean ere bai ikasi behar izango ditugu horrelako situazioak ba, beste era batera eramaten eta ikusten zer dan ona Atletiren zat eta zer dan ba, ezain ona. Bai. Sí, Josu, ¿qué valoración haces de la Asamblea en general, los resultados tan positivos en este caso a la hora de aprobar tanto el balance como el presupuesto? Pues es para estar satisfechos, agradecidos a la Asamblea General y por la confianza que nuevamente nos han dado con estos resultados y, bueno, y a partir de mañana seguir intentando hacer cosas para que la masa social siga satisfecha e intentar que las cosas vayan lo mejor posible o a satisfacción de la gente. A lo largo de las asambleas ordinarias de USU habéis tenido siempre un respaldo en torno al 80%, algunas veces un poquito por debajo, otras como hoy por encima. Tenéis el superávit más alto de toda la historia de la entidad. Ha desaparecido el déficit estructural. Habéis hablado en la Asamblea
de una serie de gestiones no relacionadas con el capítulo deportivo que apuntabais como positivas o dignas de tener en cuenta. En esta situación, ¿uno se replantea el seguir adelante con la gestión de este club durante 4 años más? Bueno, no, ni está decidido personalmente ni está decidido colectivamente, ¿no? Lo que sí hemos intentado era dos cuestiones. Así como en otras asambleas nos centramos exclusivamente en ese año, lo que sí hemos hecho a sabiendas de que nuestro compromiso por 4 años finalizaba con esta asamblea, era la última vez, ya veremos luego si hay más o no, pero de momento la última vez que nos dirigíamos a la asamblea general, porque no hay cosas extraordinarias, y era la última vez, entonces hemos hecho lo que las cuentas y los presupuestos más o menos dirigidos o centrados en este año, y también una evaluación global desde el 2011, lo que decíamos y dónde estamos, para que también el socio pues tuviera una valoración global, porque también nosotros a veces lo necesitamos y también recabamos información de a ver cómo nos en los demás, ¿no? Nosotros lo que intentamos es hacer las mejores cosas para el Athletic, con ciertos errores, supongo, que cada uno tendrá su opinión, pero creo que es bueno analizar también con perspectiva de cuándo has llegado hasta este momento, que ya es la última y cuarta asamblea que por lo menos nos comprometimos a asumir. Has hablado mucho en tu alocución de que quieres un Athletic sin miedo. ¿Detectas por la situación deportiva un exceso de miedo, de alarma? No sé muy bien cómo definirlo. Después de tan solo 7 jornadas de liga. Bueno, pero no es una cosa nueva. Yo lo que intento, yo he vivido en 15 años de que he tenido la suerte de jugar al fútbol, si hago un esfuerzo de 3 minutos, saco situaciones de este tipo puntuales, algunas que se alargan más y que se convierten en años más complicados, pero a nadie nos debe de extrañar ese tipo de situaciones. Es más raro que haya un año como el año pasado, en el que todo vaya a velocidad de crucero y estemos en el cuarto clasificado todo el año. Eso es muy difícil, aunque ya ha habido algún año, pero es muy difícil. Y hay muchos años más, por lo menos en mi trayectoria y seguramente en la trayectoria de otros muchos exjugadores y de muchos socios actuales y de vosotros mismos, en los que, sobre todo, en momentos puntuales ha habido situaciones similares de este tipo. A nosotros también nos ha encontrado, o nos hemos encontrado también, sobre todo el primer año de Marcelo, las primeras 5 o 6 jornadas, en situaciones también de cierta intranquilidad. Y bueno, y luego nos olvidamos de ellas porque el equipo coge una dinámica, ¿no? Bueno, que ya nos olvidamos de ese tipo de situaciones. Creo que el Athletic, hace un mes estamos hablando de que es mérito de todos. El año pasado hicimos un buen año por un compromiso de todos y porque todos remamos en la misma dirección. Cuando estamos en una situación puntual, espero que sea puntual, pero en el fútbol nunca se sabe, también lo que pretendemos es que salgamos entre todos y generemos un clima que al equipo le ayude, porque es evidente que cuando las cosas van bien, los partidos casi se ganan sin querer, y cuando la cosa se complica un poco, se complica más que un poco, pues evidentemente necesitas todavía de un esfuerzo mayor y necesitas que todos estemos juntos y que haya las menos fisuras posibles. Lo de gente integrante del Athletic. Entiendo que puede sumar y entiendo que el de Novatera estamos todos integrados y también en generar climas que benefician al equipo. Entonces, desde su ámbito de influencia, lo decía en la charla, independientemente de cuál sea, todos somos responsables de generar un clima. Vienen las conversaciones que tiene, vienen dependiendo en qué rol esté dentro del club. Creo que nadie puede pecar de inocente o ir de inocente en ese sentido. El Athletic somos todos, para lo bueno y para lo malo, y en los momentos malos y en los momentos buenos. Hace un mes estábamos todos unidos, o estamos todos unidos en lo bueno, pues ahora tenemos que estar todos unidos en salir de esta situación cuanto antes. Nada más, pero es una situación que espero, vuelvo a repetir, que sea puntual,
que seguramente vosotros y nosotros saquemos un montón de estas situaciones bastante recientes y otras muchas no tan recientes, y de seguramente cualquier jugador y cualquier socio actual haya vivido situaciones similares de este tipo, y que entre todos se han sacado, y espero que entre todos lo saquemos esto cuanto antes. Sí, buenas noches. Cuanto antes, esta semana es muy importante, ¿no? Con el partido del Celta y luego con la visita a Oporto también. ¿Usted lo valora también en esa...? O sea, que es una semana, no voy a decir decisiva, pero sí muy importante, ¿no? Con esos dos partidos. Bueno, el primero el Celta, ya veremos a Oporto, ¿no? Yo creo que el siguiente partido, independientemente de la situación en la que esté el Athletic, el siguiente partido siempre es el importante. Lo era el año pasado para ir consiguiendo otro objetivo, y lo es ahora puntualmente para ir saliendo de esa situación en la que estamos. Yo no me centraría en el Oporto, me centraría primero en el Celta y a partir de ahí empezaría a pensar en Oporto. Otra de las cosas que se ha aprobado hoy en la Asamblea ha sido lo de la sala de prensa de San Mamés, que se llame José Iragorri. No sé si tenéis algo concreto, no sé si eso va a consistir en poner una placa, no sé si hay algo pensado. No, no hay nada pensado, hablaremos también con ellos, pero bueno, lo que realmente ellos pedían es que, bueno, pues que realmente la sala de prensa se denominara así. Felicito a los socios compromisarios que han tenido esta iniciativa, porque han conseguido también convencer a la mayoría de los socios compromisarios, y por tanto, bueno, pues no tenemos nada pensado, pero bueno, que se va a llamar José Iragorri, está claro. ¿Y eso puede ser una puerta abierta para, pues, por ejemplo, la puerta número uno, que se llame Iribar y cosas estas, o...? No lo sé, entrar en el terreno de la hipótesis... No lo sé, evidentemente la Asamblea de Compromisarios es un órgano soberano. Para que entre dentro del orden del día, o sea punto del orden del día, se tiene que cumplir lo que dicen los estatutos. En este caso se han cumplido y la mayoría de los compromisarios hoy ha decidido eso. Mañana no sé si lo que va a decidir. Pero por parte del club, no ya de los compromisarios, no va a variar la política. En este momento no tenemos nada pensado. Yo soy enhorabuena por los resultados. Gracias. Si tú has incidido mucho en el miedo que pueda haber, que hay que quitarse encima y tal, es un mensaje que tiene que calar todavía más, porque hoy ha recibido el club otra mala noticia: se ha lesionado Iker Muniain. No parece que sea muy grave, pero sí parece que pueda ser para algún partido, en una situación delicada. Sí, pues bueno, pues realmente eso es lo que me han dicho. No sé exactamente qué es lo que tiene. Mañana hablaré, pues, tanto con los médicos como con Ernesto, y si puedo con Iker también, y a ver si, en principio no parece que es nada grave. Pues no sé, ya veremos si está uno contra el Celta y si está disponible, y si no, pues bueno, entiendo que no estará mucho tiempo. Si no hay ninguna, si es solo un golpe, pues bueno, pues veremos, o esperemos que sean los menos partidos posibles. Josu, volviendo al tema de la sala de prensa de José Iragorri, ¿es definitivo o tenéis que hablar con San Mamés Berria, con el resto, en este caso? La gente que está tampoco lo teníamos pensado, pero bueno, en principio no creo que haya ningún problema, o por lo menos no nos han trasladado ningún problema hasta en la actualidad, siendo conocedores de que eso iba a existir. Presidente, ¿qué ánimo detecta entre los jugadores y el entrenador en esta situación? ¿Qué ánimo detecto? Pues yo creo que más que detectar, yo he vivido este tipo de situaciones. Y los hemos vivido muchos jugadores del Atleti, seguramente muchos periodistas, yo creo que casi todos los que estáis aquí, pero no solo uno, igual 10. Bueno, son de cierta... Ya digo que es, decía mi discurso, que es normal tener un punto de intranquilidad, pero también evidentemente no puede mermar la confianza de un equipo, y no puede estar mermado el crédito de un equipo que hasta hace un mes y durante un año ha estado cuarto, ¿no? Es verdad que siempre decimos que la igualdad es máxima, salvo dos o tres equipos. Los demás tenemos que estar cerca de lo que podemos dar para ir sacando los partidos adelante, y el equipo es consciente de ello y está trabajando y afanándose para que así sea.
y es lo que creo que tiene que hacer. Evidentemente no están satisfechos con cómo están saliendo las cosas hasta ahora, pero están confiados y afanosos para darle la vuelta a esto. Así les veo. Si no hay nada más. Venga, eskerrik asko.